con Silvina, porque me dijo que nunca lo habló. Yo dije, bueno, si querés lo hablamos un cachitito, porque es un momento difícil. Yo sufrí por vos con lo del video. Yo creo que hay mucha gente que va a haber sufrido por vos, porque salga un video así. Bueno, contame qué te pasó a vos, cómo te enteraste, ¿Qué sensación por te dio suerte eso? Ya pasó en su momento una crisis así que tuve y sentí mucha vergüenza. ¿Cómo te enteraste? Estaba en Rosario, sí. En la casa de mi prima que me está viendo, le mando un besito, Cintia, que es como una hermana. Y me empezó, yo tenía la cuenta de Twitter en el teléfono, me empezó a llegar, uy, ¿viste el video prohibido de Silvina? El video porno, el video de esto. Y yo dije, ¿qué es esto? Llegó, ¿no? Digo, préstame la computadora. Me voy a la pieza, me meto a la computadora, entro un link. Y ni bien vi el comienzo, imagínate. Entré tipo, nada, a gritar, llorar, no sé, no podía creer. Sí, total. No, llamé a, bueno, a mi representante, a Mauricio Catarain, que me contuvo en ese momento. ¿Y qué tiene la culpa, pobre hombre? No, pero realmente en ese momento... ¿Quién lo obligó? Dijo, vaya. Vamos. No, en ese momento no sabes qué hacer. Llamé al abogado, pero viste, el tema de la web y el tema de internet es como inmanejable. Se dispara en 2 segundos y bueno, y justo me venía en micro de Rosario para Buenos Aires. Así que imagínate esas 4 horas arriba del micro llamando a todo el mundo, bueno, a mi hermano que... Viste, es... Pensás en mil cosas. ¿Viste? ¿El entorno hecho familiar que claro. se enojó con vos o te cobijó? No, me cobijó mi papá, menos mal que no está vivo para verlo, porque si no se hubiera muerto con sus amigos de la cancha y de la barra brava de Central, que le mando un beso a todos los hinchas de Central. Que hay varios que me dijeron que entraron a verlo, esos guachos. Pero bueno, mi hermano es súper canchero y tengo la mejor con él y somos amigos. Pero él me decía, no sabes, yo justo tenía un viaje planeado a los días, bueno, a Europa, que casi todos los inviernos aprovecho a viajar, que es mi pasión y trabajo para eso, es mi gran inversión y tenía ese viaje programado. Y por suerte me fui y no viví como el caos ese de ni bien salió el video. Pero bueno, me contó mi hermano cuando volví que no sé, entraba un locutor y hablaban de eso, entró a un bar, hablaban de eso. Pero bueno, por suerte... Fue la noticia del momento.